Muy buenas tardes, ya estamos en un distinto lugar. Ahorita nos encontramos aquí en el Potrero del Agua. Vamos a pasar con la señora Juanita porque hay un apoyo pendiente para ella. Ahorita nos vamos a asomar a ver si está. Aquí viene mi mamá. Hola, buenas tardes. Y acá viene Gabriel. Hola. ¿Qué estás comiendo? Manzana. ¿Una manzana? Ajá. Ah, la que agarraste ahorita ahí en la casa. Ajá. Te dale tu brazo. Sí, es que hace rato estaba con mamá jugando ahí en la casa porque terminamos de comer. Comimos torreznos de carne y unos tacos dorados porque pues sí llegó mi suegro y ahí estaba comiéndose los tacos. Y mamá, pues mi suegro se fue. De hecho estaba vendiendo unos boletos para ayudar a un joven, ¿no? De 14 años que se accidentó y lamentablemente pues quedó en coma. Y pues yo le compré dos boletos, Yuli le compró dos boletos, y pues mamá en ese momento no traía dinero, no le compró, pero pues ya será más adelante si le compra, porque al rato creo va a regresar mi suegro, porque dijo que ya cuando se fuera a su casa pues iba a pasar, pero esos boletos los está vendiendo en 50 pesos, y pues los premios son una sudadera, una playera, ese es el segundo, y un vestido de fiesta, es el primer lugar, ese es el segundo, el de una sudadera y una playera Reebok. Y sí, premios más, pero esos no dicen. No, el tercer lugar, ¿qué era? El tercer lugar. No me acuerdo qué era. Bueno, el chiste es que se me olvidó, pero aparte de esos tres premios, estaban otros siete. Y yo compré dos boletos y Yuli dos, a ver si tenemos la suerte de sacarnos algún premio. Y si no, pues de todos modos se le está ayudando al joven. Que la verdad no sé cómo se llama, pero sé de que sí tiene 14 años. Y pues lamentablemente pues tuvo un accidente y quedó en coma. Uh-huh. Y pues ese dinero se va a utilizar para ayudarlo. Uh-huh. Bueno, pues ahorita como les digo vamos a pasar aquí con la señora Juanita. Ah, les estaba diciendo, ya cambié mi narta. Les estaba comentando que Gabriel, ahorita yo le pregunté de su mano porque hace rato estaban jugando con mamá y mamá entró al baño y yo estaba en el cuarto. Y como él andaba corriendo, de rato llegó y llorando eso, sobándose la mano. Porque estaban jugando con un estambre y yo, así como dice mamá, lo aventó y pues se pegó en el ropero. No sé dónde se pegó, pero llegó con la manía agarrándose. ¿Sí, papi? Yo digo que al haber aventado así, porque como traía el estambre y es una bola y nos lo estábamos aventando como pelota. Y pues, yo me fui al baño, yo creo que lo aventó y se había pegado en el codo, porque sí llegó agarrándose el codillo. Pero pues ya, hace rato todas decías que te dolía, pero ya se le irá pasando el dolor. Bueno, pues ahorita nos vemos. Ahorita regresamos. ¿Qué tiene ahí? Una foto. ¿Como la de quién? La mía es más grande y ella, la de ella, está chiquita. ¿Por qué está más chiquita? Ajá. Pero la tuya está un poquito más grande. Ajá. Porque yo ya soy un poquito grande. El adulto. ¿Estás grande? Estás muy grande. Pero te pegas tú solo. Espérate aquí. Es que ahorita le encargó la mamá de la señora Juanita, le encargó a la niña. Pues de hecho ya la vieron que se fue para allá adentro. Porque le fue a hablar a la señora Juanita que está aquí con una vecina, me imagino que se fue a vender algo de ropa o así. Uh-huh. Ahora sí hay muchos perros aquí en la calle. Andan mucho. Cuando traemos comida no había nadie. Y ahora que no traemos, andan. Pues vamos a esperar a que llegue la señora Juanita y su mamá. Bueno, pues ahorita hay que esperar. Vicky ya se fue para allá adentro. Ya se escondió. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ay, perdón. No podía correr, es que traigo unas panyucas. Ah, no. Le pongo el micrófono. No se preocupe, ya dejó a su mamá muy atrás. Ella salía por el otro lado. Vale. Sí, ahí si quiere checar a la niña porque nos manos vio y se fue corriendo para allá adentro. Vicky. Pásense, por favor. Sí, Vicky. Con Chucho. Permiso. ¿Dónde andas, mamá? Ah, pues ahí está. Vicky, joder. A tu casa. Gracias. Pásen. Le digo
a mi mamá que esa casita se parece a la que tiene Gabriel, le trajeron una a los Reyes también. Pero la de él es roja. Esta se la regalo. Buenas tardes, sí, gracias. No se preocupe, muchas gracias por hablarle. Bienvenidos. Sí, gracias. Esta se la trajo una vecina. Ella le regaló la casita y ya viendo se la trajo. Ajá. Y le trajo una cocina con un montón de trastes. Ah, pues acá andan. De hecho, por ahí andan. Sí, ahí andan los trastes ya por todos lados, las pelotas y todo. Que le vinieron a traer. Muela. Y ella fue la que me hizo favor de eso y le trajo un bebé. Uh-huh. Un mono que yo creo que está de su estatura y a fuerza aquí cargar al bebé para todos lados. Le digo, no, espérate, nomás te cargo a ti, no al bebé. Sí. ¿Por qué te fuiste a esconder, mamá? Ah, mamá, sin vergüenza. ¿Te fuiste a esconder tú en la vida? Sí, así muy penoso. Está bien que se vaya a esconder. No se sale tan fácilmente. Sí, de hecho ya Gabriel ya venía para acá, pero le digo, no, espérate ahorita que llegue. Ah, no, lo había dejado que se vea pasado, no, lo bueno es que también los perritos están ahí arriba, no le habían dicho nada, pero sí lo había dejado que se viera pasado, no le pasa nada. No se preocupe, bueno, ya está igual que Gabriel, tiene su cobijita allá adentro y todo para recostarse ahí. No, y ya antes hoy está vacía, pero hay días que está aquí. Todo el teatro aquí afuera, casa, juguetes, todo. Ahorita están, creo que en el cuarto es donde está todo el dicho. Ahora está el tiradero por allá adentro. ¿Hace cuánto que se la dieron? ¿Qué tendrá? ¿Como unos 3 meses? ¿2 meses que le trajo la casa? Como 2 meses. Ah, o sea, ya tiene. Ratito, sí, nada más sí. Que luego se la guardo. Un texto de. Detrás de lo que le digo, pues. No, ahorita porque andaba jugando conmigo al gol. Cayó en la pelota. Sí, y sí le trajeron varios trastecitos, pero pues ya andan todos regados. Sí, todo el kit. No, pues está bien. Viene acá adentro. Oh, la señora le ha traído también muchas. Le trae muchas cositas. Ajá. Ella tiene una niñita que ya su niña va al kinder. Uh-huh. Entonces ella El muñeco, el que es el tamaño. Y ese del que quiere andar cargando a la calle cuando vamos, ella quiere llevarse a su bebé. Le digo, no, espérate, no, bebé, no, porque pesa grande, mucho. Casi está de su tamaño. Sí, y pesa, pues tan pesadito. Le digo, no, espérate, sí. Bebé, no, llévate cualquier otra cosa, pero ese bebé no sale. No, pues está bien. Sí. Está muy bonita tu cocina, Vicky. Te hablan que está bonita tu cocina para hacer huevos. Sí. Ya salió descabezado, ya se estuvo chucho. Sí. Ese fue Chuchos, ¿no? Y este se lo mandó mi patrona, la doctora de donde trabajamos. Ajá. Pues venía bien arreglado, pero pues ya. No, ese no es. No. Ese llegó, ¿en qué llegó? Con ellos. Ahí anda escondido porque ese tiene sonido y hoy le mete el desarmador para sacarle la pila. Sí, ese está escondido. Ese no. De hecho, acá está, ¿no? Ya está desarmando. Ya anda desarmando el carro. Ya lo fue a pisotear, sí, ya lo tronó todo. Ya. Cierta, sí. Escuché como que le está dando patadas, ¿no? Lo pisa, sí. Lo quiere quebrar a la mitad, ese es el ruido que anda haciendo ahorita, lo quiere quebrar a la mitad. No, pues está muy bien. De veras. No, pues tiene una juguetería. ¿Qué mira? Ah, ¿quién es tu bebé? El Goofy, ¿dónde está tu bebé? ¿Dónde está bebé? ¿Y qué le vas a dar de comer? ¿Huevo? ¿Sí? ¿Uno huevo? Sí, luego viene y se sienta y con la cazuela en la mano y nada más lo único que sabe hacer son huevos. Ya se quebró. Lo rompiste, compañero. Se machucó, ¿no? No la avientes porque pegas. Tráelo. Ay, este niño de plano. Bueno, pues aprovecho su venida. Uh-huh. Fuimos a hacer el estudio en el encefalograma que teníamos pendiente de hace 6 meses. Uh-huh. Ya ven que les había comentado. En los largos 6 meses que tuvimos para el regreso a Morelia, se me llegó la cita el 16 de este mes. Me hicieron ir a Morelia para que me salieran con que la máquina no estaba compuesta, no servía. Me fui a las 4:30 de la mañana de aquí. Uh-huh. Para llegar exacto, faltando, me tocaba estar 15 a las 7 allá, me hicieron hacer papeleo y todo. A las 10, como 10:30 de la mañana, me salen con que el estudio no fue posible realizar, porque no había, la máquina estaba descompuesta. Entonces, como yo les comenté, pues que
solo de taxi y me llevé 700 pesos de ida. Me cobraban 900, una amiguita me hizo la balona de conseguirme uno más económico. Uh-huh. Para poderme mover, porque pues... Entonces fue lo que yo les dije, que pues en 6 largos meses no me pudieron avisar que la máquina no servía para yo no haberme ido a esa hora. O sea, yo tenía las otras citas, pero pues no me hubieran hecho gastar la ida de volada, así como me fui. Lo peor de este caso es que el neurólogo lo teníamos ahora el lunes, este lunes que pasó, y yo no pude acudir porque no tengo el estudio para llevarla. Y por fuera, pues, sí, o sea, no lo pude cubrir. Tiene que llevar el estudio para que lo chequen. Para poderlo ver. Y no fue posible cubrir, o sea, acá no es posible cubrirlo. No sé si sea posible y ustedes me puedan ayudar para hacer ese estudio, porque de todos modos yo tengo que presentarla con el neurólogo, porque el estudio no puede ser, no lo puedo realizar yo acá. Ya me mandaron a 3 lados, uno fue, se llama Tamaulipas, el centro médico, para verlo. El otro sería en Star Médica, pero yo fue lo que les dije, que iba a salir. No, es muy caro. Lo doble de lo que me están promocionando por acá afuera. Y el neurólogo, él me había dado su tarjeta. Él lo, según él, lo iba a realizar si yo lo mandaba a hacer con él. Uh-huh. Con él yo no sé en cuánto esté, yo tengo su tarjeta. No sé si sea posible que sus personitas que me ayudan, la gente que me ayuda, me pueda apoyar para sacar ese estudio. Porque pues como tal yo me gasté... ¿No tiene un presupuesto más o menos de cuánto le sale el estudio? Yo no... yo tenía que regresar este lunes a Morelia tanto con ella como con Vanessa. Pero ya no fue posible regresar porque de ayer lo importante de las dos era a Vanel iban a hacer algunas composturas de las muelas, pero a ella pusiera con el neurólogo, que era el urgente. Entonces, no fue posible. Yo no me fui a ningún... otro lado a investigar. En el caso de Joel, con la muela, automáticamente estoy perdida, ya no sé qué hacer con él, porque la cita para la cirugía es hasta el 24 de marzo. Hasta el 24 de marzo. Ya lleva 3 meses, casi 4 meses con ahorita enero, se va a echar, no mami, se va a echar otros 2 meses, todavía casi de espera, y él con la muela, no, ya no, ya las pastillas pues no me le hacen. Yo le dije a la doctora que qué podíamos hacer, porque él pues ya el medicamento no le hace, y me dijo que no, pues que no podíamos hacer nada. Y la otra fue el correr el riesgo de que no se pueda meter al quirófano, porque necesito unos estudios y él no se va a dejar sacar sangre y todo eso, y sin esos estudios no me van a poder prestar el quirófano. Sí, pues sería cuestión nada más de que checara cuánto es más o menos de los estudios. Sí, o igual, no sé si ustedes me puedan ayudar a investigar con algún centro médico que ustedes conozcan, que alguna persona conozca y me pueda ayudar. Sí, alguien de los suscriptores. Ajá, o sea. Sí, igual. Igual yo no tengo inconvenientes. Si ustedes, yo les doy mis papeles, la hoja que es para sacar el estudio, lo que se requiera, y si alguna persona me puede apoyar con ese estudio ahorita, es más, usted mismo me puede acompañar si me hiciera favor, vamos, y usted mismo paga lo que se haya gastado del estudio, no, no por mi cuenta, o sea, ustedes mismos, para que la personita que me pudiera ayudar con ese estudio, pues él vea que es para eso, o sea, porque no pude sacarlo y... Sí, por cuestión, pues, sí, de que dice cuestión. Que estaba descompuesta la máquina. Sí, y... Pero lo que usted... A lo que usted se refiere es que no le hablaron para decirle... Ni a mí, no, ni a otras 5 personas. Ajá, para avisarles de que no venga porque está descompuesta la máquina. O que de mínimo llegáramos en nuestros horarios normales. Sí, porque sí tienen su teléfono, ¿no? Sí, para eso no lo... Se supone que para eso no lo piden, y como le dijimos a la trabajadora social, definitivamente esto es una injusticia. Yo, porque era la más cercana, entre comillas, había una personita que venía de Huetamo. Ella pagó ambulancia para trasladar a su enfermo y todo. Sí, sale caro. Si yo estaba enojada, la señora fue peor, el enojo que ella tenía. Aparte, como ella comentaba, ella se fue desde el día viernes, pagó viernes de hotel, sábado de hotel, domingo de hotel, para entrar en un temprano para estar. Ahora sí que nos vieron la cara, dijo la señora, nos tomaron el pelo, porque pues aquí todavía nos hicieron llenar papeles, fórmulas, todo, nos hicieron ya sacar copias extra, porque a las 10 de la mañana salían con que la máquina no servía. Aparte, ni siquiera sabían dónde estaba el lugar para hacer el estudio. Dentro del hospital anduvimos preguntando y nadie sabía. Uno nos mandaban a un piso, otro piso. Yo me eché los 3 pisos completos y nadie sabía dónde estaba el lugar donde se hacía el estudio. Sí.
Entonces se me hace una injusticia, digo. O sea, el mismo personal de del hospital no sabían en dónde estaban, dónde estaba ese. Y vayan pues, para 3. Hacer el. Y bájese al piso 2. Y pregunten tal lado. Y vayan para allá, y vayan para allá. O sea, ¿de qué se trata? De verdad, ¿de qué se trata? Es. Fue mucho mi molestia, es porque me llevé lo. Ahora sí que lo que yo tenía planeado para otras cuestiones se fue todo en esa salida y ya me quedé sin poder volver a salir en la siguiente vuelta, pues porque ya no había pues para moverme otra vez. Sí. Y entonces no sé si sea posible de verdad que me echen la mano para sacarlo. No, como les comento, no tengo ni idea en cuánto está afuera. A mí me habían dicho que 4,000 pesos en uno. No sé si sí, si no. Yo espero que sea menos, la verdad. Espero que sea menos, porque sí. Sí, pues es lo que uno espera, pues, o sea, que los. Sí, que no, algo mucho. Que requiera uno es que le salga barato, porque. Sí. Pues en cuestión de economía, pues sí está difícil. Sí, y dentro de eso es con ellas. Con Chucho, pues esa es otra parte, no es posible. Y a Joel le dieron también medicamento para controlarlo, porque a últimas fechas está. Se le está poniendo como muy muy en crisis la situación. El otro día tuve un altercado aquí en la casa porque fue y me tomó un cuchillo que yo acababa de traer para desatornillar cosas. El cuchillo está nuevo y yo vine y le, o sea, yo lo quería jalar para que me entregara el cuchillo porque no me lo había dejado donde estaba. Y yo dije, pues es que si te atraviesa la mano el cuchillo, como es punta, el estómago o cualquier cosa. Tuve un altercado por aquí, entonces salimos mal, me tocó pegarle, la verdad sí, porque se me dejó venir a los golpes otra vez, me mordió de la mano. Entonces yo les comentaba a los médicos que yo necesito algo con que controlarlo, porque pues en una de esas, la verdad, sus fuerzas le van a ganar él y vamos a tener un incidente mayor, la verdad, pues no, sí. Para evitar eso, me dieron un tratamiento. El problema es que tampoco hay medicamento dentro del hospital, hay que comprarlo afuera. No sé en cuánto, tampoco me salga el medicamento ahorita para controlarlo, ¿eh? Sí. Sí, la verdad, ahorita sí he estado, pues, con algunas inquietudes con él, porque no espero esas reacciones. De repente sí me sacan de mis casillas y a veces yo también pierdo un poquito el control, porque, pues, no, o sea, no puedo permitirle que él me esté pegando. Se no es posible. Uh-huh. Sí, no es posible que él me esté pegando. Sí sé que es una persona con discapacidad, pero también sé que él, algo entiende de lo que le estoy diciendo, y el cuchillo, pues él bien sabe que ese cuchillo no. No, pues eso de los cuchillos, hay que tratar de ocultarlo. No, donde es que no lo escondemos, o sea, yo lo tenía dentro del cajón y lo metí hasta la parte de atrás, pero él pues, bien inteligente, o sea, pues busca todo para andar. Desarmando. Y yo ese en específico, digo, están los otros, pero ya los otros son muy viejitos, definitivamente, digo, para filo, de todos modos, cualquiera es peligroso. Sí. Pero con ese en específico, no, porque la punta está muy finita, entonces, digo, le pasa la mano, sí, o sea, al estómago, donde quiera que se vaya, porque él pica y mete la fuerza. No, pues de hecho, un cuchillo, pues así con el filo y todo, es muy fácil de atravesar, si de por sí los desarmadores son peligrosos sí. Cuando le estás haciendo con fuerza, sí. Entonces, y lo digo porque me ha pasado, nada más porque yo a veces me pongo guantes, pero ya un cuchillo es mucho más fácil de que entre en la piel. Sí, entonces yo, la verdad, yo sería así, le pegué como tal, le pegué, porque no es posible que él a cada rato, que uno trate de llamarle ahora ya la atención, él se deje venir. Sí. Entonces, él tiene ya ahorita bastante fuerza, o sea, ya no la mide. Ya he estado viendo que él no la mide, él se deja venir con lo que él puede. Y, pues no, o sea, no es posible, no sé, a lo mejor. Pues de hecho, todavía trae las cicatrices, ¿no? Sí, de los. Sí, pues es que sí, o sea, y como no, en ese momento no perdí el ojo, digo, lo hubiera perdido, había sido pues, un poco peor para mí, ¿no? Sí. Digo, pues para él sí, pero para mí hubiera sido más complicado, pues. Entonces, digo, yo se los comento porque luego a veces no falta quien vea las situaciones y van a decir que yo lo maltrato, sí, pero tengo un motivo, o sea, no lo maltraté nomás por gusto o por necesidad, sino porque necesito yo llamarle la atención y porque no puedo estar permitiéndole que a cada rato me esté pegando. O sea, porque ahorita tiene 18 años, va a acabar las 18 años, al rato que cumpla más, su fuerza va a ser aún más, un mal golpe y derrumba a cualquiera, o sea, va a ser así de fácil. Sí, pues sí. Entonces, digo, por eso es que hago el comentario, no por otra cosa, sino porque yo sé que se puede dar malas ideas
Sí, o sea, se puede malinterpretar. Alguien puede decir, no, es que lo golpea y lo maltrata y... Sí, la verdad, sí, sí. Pues digo, sí. Sí. Tengo el poder de decir, de pegarle, ajá, la verdad, sí. Yo como que lo dije, conmigo tuve el altercado, porque uh-huh, a mí no me gusta que maltrate al niño. Uh-huh. Mi mamá, en paz descanse, ella sabe que se veía en Joel. Uh-huh. Ella para todo Joel. Y ese día a mí me dio mucho coraje cómo lo iba a agarrar. Entonces a mí eso no me gusta. Y yo se lo dije y se lo digo delante de ustedes para que no diga que un malentendido. Uh-huh. Está en mi casa. Y aquí también hay reglas. Y a mí no me gusta que lo trate así. Le comento algo. Antenoche, no sé cuándo, la niña me la envía y me fijé a qué hora. Se la trajo de allá, no sé por qué, qué le hizo, la traía jaloneando. Joel no le agrada, Joel se le vino los trancazos a ella. Uh-huh. Entonces, yo ahí sí, y como le dije a mi hija, ¿sabes qué, hija? Esto, bueno, en cualquier rato vamos a salir mal. Yo ya he tenido problemas grandes con ella. Si eso quiere, yo se lo di. He tenido problemas grandes con ella. Un día, ni mamá ni hija nos respetamos. Entonces, a mí eso no me agrada, joven. Ahora, yo tengo que meterme por ellos, porque de todos soy la abuela, y están aquí en mi casa, que es su casa. Muchas pero, gracias. Si mañana el pasado, Dios no lo quiere, usted sabe que a veces hasta de un testerión cae uno o algo, se llega a pegar el niño, o se llega a pegar la niña, al rato pasa alguna desgracia y la autoridad va a decir, señora, pero si usted es la abuela, ¿cómo si ve? Por lo que usted quiera. Yo entiendo a su mamá. Y como le dije, si quieres de ahora en adelante, yo no me meto con ellos. Le dije, no me meto. Pero mientras de que estén aquí, también yo tengo que ver por ellos. Y yo entiendo, sí. Ese día yo vine y se lo quité, porque vas a ver este cabrón, que no sé qué cosas así. Le dije, no, pues. Le digo, ¿de qué te sirve estarlo llevando a tratamiento a Morelia? Estarlo viendo, que te estén apoyando. Joven, tenía hasta las manos heladas, Joel. Sí, se le fue a los golpes a ella, yo entiendo, se lo quité, no, pero que te va a golpear a ti, le dije, a mí no me hace nada, lo agarré, le dije, mira, Joel, no. Vicky, no te mojes. Ah, lo traía para acá, vino a casi quitármelo otra vez de aquí, no es posible, yo sí. En ese aspecto no, y como le dije a mi hija, después le tuve que decirle, ¿sabes qué, hija, pasó esto en la casa? Otra vez con tu hermana, y las cosas están así ya. Dijo, mira, mamá, dijo, es que ustedes nunca van a salir bien. Le dije, es que a tu abuelita no le había gustado que hubieran tratado así a Joel. Le dije, ella se veía en su chiquillo. Y para todo Joel y ella misma lo sabe. Sí. Entonces, como digo, así como ella dice que un altercado, sí lo tuvimos, el altercado sí lo tuvimos, pero le digo, fue a tocante de eso. Y yo de antemano, a mí no me gusta que haga eso. Yo entiendo, es su mamá y como todo... Es tu madre. Sí, pues, todo. Como lo dice, o sea, ve por sus nietas, pues. Pero, como le digo, a veces hace un testerión, se va uno un mal golpe, le toca perder la vida y nos van a traer en... Oiga, señora, pues usted está aquí, ¿de qué sirve que no vio? A eso es a lo que yo voy. Sí. No es otra cosa. Sí, o sea, sí lo entiendo. Sí, pero yo también, como les comento, y se lo dije al doctor el día que fui, yo no puedo permitir que él me esté levantando la mano cada que él también se le ocurra. O sea, ya me mordió una vez, ya me golpeó la cara. O sea, al rato, yo como se lo dije al médico, tal cual, permito pues que me dé un golpe más para que él no tenga problemas. ¿Por qué? Porque es una persona con discapacidad. A mí la personita que nos ayudó en las terapias desde pequeño me dijo que no estaba mal darle unas nalgadas. Y ese día yo lo agarré y agarré un tenis para darle. Y ni siquiera le pegué en la pierna, le pegué en el pañal como tal. Uh-huh. Salió el pañal por frente. Y a la niña sí, me la traje jalando porque la niña me ha estado haciendo berrinches. Ahorita ya le dije yo el otro día, ya se me volvió chantajista. Llega la tía y le llora. Sí. O sea, no es posible. Ahora, no le den el teléfono y viera nomás qué espectáculo se avienta. Porque ya no se le presta el teléfono a la edad que tiene, o sea, otros 2-3 años, y pues en la calle no le prestes algo y se te va a tirar. Pues sí, joven, pero entonces yo no le pegué, simplemente me la traje jalando para que ella vino chillando y le dije, ahí te sientas y cuando termines de chillar, te vas o me sigues como quieras. No creo que eso sea malo. Digo, no lo sé, yo no lo sé, no soy la mejor mamá, yo eso lo tengo bien en cuenta. Porque si fuera la mejor mamá, yo sería la que los mantuviera, yo sería la que les tuviera una casa donde vivir, pero obviamente que no lo soy, yo me he dado cuenta. No soy la persona más adecuada, entonces,
Pues no sé, entonces, ¿cómo puedo hacerle para mire, yo no para me voy mí, a digo, meter en un dilema aquí por decir. Sí, por, sí, ¿no? Sí, o sea, yo no me puedo meter de un lado ni del otro, o sea, porque pues yo no soy un especialista, yo no soy quien para decir, no, pues esto está bien, esto está mal. O sea, la gente va a saber y lo va a poner en los comentarios, van a empezar a decir, no, pues yo estoy del lado de la señora Juanita, yo estoy del lado de su mamá, pero pues no somos quien para juzgar. O sea, usted sabe lo que siente y usted también sabe lo que siente. O sea, es como usted dice, usted lo ve mal, que la señora Juanita los corrija. Y pues la señora Juanita lo ve mal, que le levanten la mano. Y pues, o sea, se entiende de un lado y del otro, pero yo no me voy a poner en un dilema a decir qué está bien y qué está mal, sino simplemente pues hay que tratar de arreglar los errores. Yo vine al comentario por lo que ella está diciendo y verdaderamente, joven, yo ese día le dije, ¿sabes qué? Agarras tus cosas y te me vas de la casa. Uh-huh. No, que de aquí no me vas a sacar. Le dije, no le busques. No le busques. Dice, yo no me voy a salir como mi hermano. Le dije, no me hagas. No le busques. Si quieres, vámonos al DIS, vámonos acá. Le dije, a donde quieras. A donde quieras. Le dije, y no sí. Es que yo esté en contra de ella. Le digo, yo nada más eso es. Y la verdad, joven, de ahí para acá, yo he tratado de retirarme de los niños. Nada más que como ahorita. Yo entiendo, a veces me echa la mano, me ayuda como los otros, sí. Ahorita se fue a hacer, a lavar, no sé, una ropa, unos trajes, quizá que día también, que te los dejo, déjamelos. Bueno, a mí no me da lata. Que me diga, yo crié a Joel, me lo dejó desde 40 días. Uh-huh. Yo le crié a Joel, crié a Vane. De ella sí no, porque de ella sí yo no me he hecho casi cargo. Pero como le dije, mira, para evitar todo esto de ahora en adelante, no, lo menos que yo me pueda meter con tus hijos. Son sí, o sea, para evitar problemas. Para evitar problemas y eso, hasta aquí. Y ahí esté, y aquí en aquel día no sé qué problema ya traía otra vez con ellos, yo ya no me metí. Sí. Ya no. Sí, o sea, se trata de hacer un lado, pues, para evitar malos entendidos. La mera verdad es que sí. Pero le digo, conmigo fue con la que tuvo el altercado, para que no después vaya a decir que la gente no. Conmigo fue, sí. Y fue aquí en mi casa, que es su casa. Muchas gracias. Le dije, las cosas son así. Sí. Entonces, ese es mi comentario, nada más. No, sí, está bien, muchas gracias por comentarlo. Sí, bueno. Pues no sé, entonces, pues ahora sí que yo ahí se los paso, digo, porque sí, la verdad es que no. Sí, o sea, yo como le vuelvo a repetir, o sea, yo no me voy a meter de un lado ni del otro, o sea, simplemente, pues, como les digo, hay que tratar de arreglar los problemas y, pues, tratar de salir lo mejor posible. Sí, pues sí, de hecho, esto es, pero yo sí se los quise comentar porque no quiero... Sí, o sea, que haya malentendidos con la gente de que, así como sí, me dice al rato que van a empezar... Sí. Rumores de decir, no, pues, yo vi que le estaba pegando a Joel o algo así. Pues mejor. Ya me sucedió hace mucho tiempo con mi familia, con mi abuelita, precisamente, porque ya lo viví. Uh-huh. Porque ella, en sus bellos momentos, también le digo yo, a veces de lucidez o no de lucidez, ella les comentaba a las personas que yo lo amarraba, que yo lo encadenaba. Uh-huh. Ya lo pasé. Entonces yo no quiero esos detalles nuevamente, porque yo sé que sí, o sea, yo sé que luego a veces, muchas veces, nada más vamos viendo a ver qué onda. Sí. Tanto de afuera como adentro, le digo, entonces... No, está bien, qué bueno que los comento porque no que quiero... sea sincera, pues, o sea, no, yo... en ser honesta y hablar con la verdad para evitar malos entendidos más adelante. Yo prefiero que las personas que me están apoyando, los están apoyando a ellos como tal, lo sepan. No por nadie más, por mí misma, que soy quien lo hizo. O sea, yo sí, por... No, está bien, qué bueno que es honesta. Digo, no sé qué pueda pasar después, ¿verdad? Pero bueno, ya lo dije y sí. Preferible así. Ok. Bueno, señora Juanita, en este momento le vamos a entregar un apoyo de 2,344 pesos. La mención me dicen que es Jesús nuestro Señor el que mueve los corazones. Jesús nuestro Señor el que mueve los corazones. Sí, ¿está bien? Sí. Es que ahorita que me vi la mochila traía monedas acá. Pero si está completo, está qué bueno. Está muy bien, sí. Bueno, 2,344 sí, por parte de Jesús, nuestro Señor, el que mueve los corazones. Señor Jesús, sí, mire. Sí, es verdad. Sí. Señor Jesús, muchísimas gracias. Gracias por su buen corazón, porque mire que sí nos estaba haciendo falta ahorita en estos momentos. Como le comento, lo que tenía
lo que he ido ahorrando, porque también les platico, les he estado ahorrando. Por ahí, de hecho, Joel trae creo que mi puerquito ya acá afuera. Sí, de hecho, lo vi ahorita. Ah, bueno. Que lo traía sonando. Les hago alcancía, les estoy haciendo alcancía de lo que ustedes me vienen a traer. Si no, les pongo en saqué una tarjeta y les pongo algo para hoy, les guardando para pañales, para lo que yo ocupo después, que no, a veces no traigo acá, sí, pues, sí, alcance. Entonces también para que sepan, les fui juntando para poder salir en esta salida pasada, pero me lo acabé, como tal me lo llevé toditito, no me quedó nada. Estos días me quedé como que bien a temblorinas, y ahorita estas personitas, tengo dos personitas. Hola, buenas tardes. Sí, ahorita la veo, sí, gracias. Me dijo que si no le estaba echando la mano a lavar porque se enfermó, a lavar o a lavarle sus trastes, le dije que sí, pues ya es algo que me está ganando estos días, que he podido. No, pues qué bueno. Y entonces, de hecho, mañana otra personita me vino a decir que si no le ayudo a lavar ropa, le dije que sigue así, que no veo problema. Sí, o sea, lo que le salga de trabajo. Lo que me caiga. Y porque en la costura demasiado lenta soy, definitivamente, nomás no he podido avanzarle, tengo mucha costura, pero ¡ay! Esa costura sí me da dolor de cabeza. No puedo avanzar. Sí, eso sí no he podido avanzar. Entonces, pues ahorita se me está haciendo práctico ganarme un dinerito afuera también. Digo, lo comento porque luego dicen, no, pues si te traen ayuda y también te estás yendo a vos. No, está bien, qué bueno. Y qué bueno que su mamá pues la apoya en cuidarle a los niños. Sí. Bueno, pues nos pasamos a retirar. Sí, muchísimas gracias. Le tomamos cualquier cosa, pues nosotros seguiremos pasando si sí, alguna favor, persona la quiere apoyar. Sí, de favor le pido eso. No sé si usted guste llevarse la tarjeta que el neurólogo a mí me dio y usted hacerme el favor de investigar con él en cuanto sale el estudio. O si ustedes, como le comento, alguna persona me puede ayudar con algún médico que ellos sepan que realice ese estudio en específico, no sé, como ustedes me puedan apoyar. Si usted igual, a lo mejor usted mismo entre sus conocidos, algún centro médico que lo realicen, no sé. Pues ahorita, si quiere, lo checamos viendo la tarjeta. Le saco una foto, si quiere, para que la tenga usted. Sí, y ya si es posible, a ver en qué lugar lo podemos sacar un poco más económico, que no nos salga tan costoso, pues. Okay. No. Bueno. Porque tampoco no es bueno abusar. O sea, no. No, sí, está bien, no se preocupe. No. Ahorita nomás me puede apuntar para poner aquí el estudio. Sí. Ajá. Sí, es. Okay. Sí. Bueno. Adiós. Que les vaya bien. Te hablan, adiós. Vicky. Adiós. Vicky. Nos vemos, señora. Va. Adiós. Adiós, Vicky. Vicky, adiós. Te hablan, mami, que le digas adiós. Dile dónde tienes a Puffy, a Piz. ¿Dónde está? ¿Dónde está Piz? Buenas. Ah, le digo que... Estoy acá con mi hija también. No se preocupe. Entonces, pues en eso quedamos, joven, una disculpa. Como dice mi hija, mamá, dice, no era para tanto. Le digo, no, hija, le digo, es que las cosas son como deben de ser. Sí, digo, las cosas claras, pues. Le digo las cosas claras, le digo para que no haya, así como ya dijo, un malentendido, digo, no, que el altercado fue aquí entre nosotros y eso fue. Ok. Dice, pues que no veía el caso que le hicieran más grande, le dije, es que yo no iba a decir nada, le dije, pero ella dice que yo de cómo tengo que comentar mi situación. Sí, pues sí. Con ella está, pero de todo, pues muchísimas gracias. Aguas, que lo tumbas. Y lo tumbas. No, no se preocupe. O sea, pues cada quien tiene su derecho de réplica y decir lo que siente. Y le digo, pues yo sí, como le digo, de ahora en adelante, lo menos que se pueda. Que pueda yo intervenir con ellos, más que nada. Sí. No, está bien, no se preocupe. Fácil y sencillo. Okay. Le digo, pues, no sé. Sí, ella, la mamá, pues que los eduque o haga lo que ella crea conveniente. Sí. Ahora sí, está en todo su derecho de elegir su situación de sus hijos. Como ella vea mejor las cosas. Sí. De todos modos, muchísimas gracias. Sí, no se preocupe, con permiso. Sí, claro. Adiós. Adiós, Vicky. ¿Dónde estás? Adiós. La muela. Sí, pues, pero no te podía hacer nada. Como las 7, señora Isabel, no te creas. Te dijimos que... ¡Chucho, te hablan! Adiós. 6:20. Sí. El cuchillo. No, pues. Volvemos bueno. A la misma. Sí. Sí. Bueno, nos vemos, señora Juanita. Sí, que les vaya muy bien, muchísimas gracias y buena tarde. Sí, buenas tardes.